En una tierra que se estaba secando, con muy poca hierba, por falta de lluvia un pastor llamado Bobby emprende un viaje imposible. Para encontrar una tierra que no fuera seca, pero buena para que él y sus ovejas se quedaran. Burlado por sus compañeros pastores como un idiota que no tiene sentido común por poner en peligro su vida y la de sus ovejas para ir a una tierra que no se ve. Cuando estaba a punto de abandonar la tierra, un compañero pastor dijo, Bobby, ¿sabes que aquí hay comida, pasto, agua? ¿Por qué irte? Las cosas mejorarán con el tiempo. Responde Bobby, me voy porque los arroyos están casi secos debido a la falta de lluvia estos dos años. La hierba se está marchitando y nada está creciendo. Tengo la esperanza de encontrar una tierra mejor. ¿Quieres venir? El hombre respondió, deje de ser un tonto, tenemos suficiente comida para los próximos meses, quién sabe si las cosas cambiarán después de eso, y si no, entonces aceptaremos lo que venga. Bobby responde, el país en el que vivimos se llama URBS Max Incendetur, que significa ciudad que pronto será incendiada en latín. Necesito irme, esta tierra está maldita. Y mientras decía esto, comenzó a caminar y sus ovejas lo seguían. Y mientras caminaba todos, incluidas las ovejas de los otros pastores, comenzaron a reír. Pero levantando la cabeza en alto, se fue sabiendo lo que pronto se acercaba. Mientras las ovejas seguían a su pastor, comenzaron a caminar por un camino pedregoso y algunos comenzaron a quejarse, nos duelen los pies y no hemos comido pasto durante los últimos 20 minutos en nuestro viaje. Ante eso, el pastor dijo, una vez que llegarás a nuestro destino, comerás hierba más verde y beberás agua limpia. Con esas palabras consoló a los débiles de corazón de las ovejas mientras continuaban su viaje. A medida que pasaban las horas la noche comenzaba a caer, algunas de las ovejas dijeron, vamos al establo ahora. Ante eso, Bobby respondió, hoy no, juntémonos más y estemos calientes por la noche, y durmamos mientras yo me mantendré despierto y te vigilaré. Para que ningún lobo, zorro o animal salvaje te lastime. Esa noche, Bobby vigiló a sus ovejas mientras dormían confiando en que su pastor las mantendría protegidas de cualquier daño. Un lobo se escuchó a lo lejos, pero no se acercó porque Bobby tenía su vara y bastón a la mano. Nadie les hará mal mientras se mantengan cerca, confiando en mí, dijo. Una oveja en medio de la noche se despertó para intentar alejarse del grupo, Bobby al ver lo que pasaba. Bobby agarró su bastón y con el gancho al final del bastón lo trajo de vuelta. A medida que se acercaba el día, Bobby le dijo a sus ovejas, vamos, y el viaje continuó. Al encontrar un poco de pasto y un arroyo cerca mientras caminaban, Bobby le dijo a las ovejas, coman porque todavía tenemos un largo viaje por delante, así que comieron y bebieron. Entonces comenzó a caminar mirando a su pastor y no al camino que tenía por delante. Como el camino a veces parecía imposible, doloroso, duro y demasiado de manejar, había más rocas sobre las que tenían que caminar, allí donde a veces el pastor tenía que llevar a los más débiles del grupo porque ya no podían más. Recordaron las palabras de su pastor y mirándolo como su guía a través del viaje, Imposible llegó a la Tierra Imposible. A medida que pasaban los meses, Bobby escuchó noticias de un pastor que escapó del incidente URBZ-MOX. ¿Qué tierra estaba ahora en llamas y todos perecieron excepto uno para contar la historia? La moraleja de la historia es que confiemos en nuestro buen pastor Jesucristo en el viaje al cielo, que para muchos es una tierra imposible, ya que vemos que la tierra que tenemos ante nosotros, el planeta Tierra, pronto se incendiará. Hebreos 2 en 1-3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Pues consideren a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no se cansen y se desanimen en sus almas.